con los diálogos de salud mental en el contexto de la pandemia, hoy vamos a presentar al licenciado Escalante, coordinador de la Unidad de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UNC. Es psicólogo, máster en salud sexual y reproductiva, actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Cátedra de Psicología Sanitaria. Es director de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Medicina. Es coordinador, como ya dije, de la Unidad de Estudios Epidemiológicos. Es coordinador del Programa de Intervención en Problemáticas Psicosociales en los niveles grupal, institucional y poblacional de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología. Es miembro de la Comisión Evaluadora de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. También se desempeñó como asesor temporario en la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar acá y bueno, cuéntanos un poco qué aporta en el caso de los diálogos en la Unidad de Estudios Epidemiológicos. Gracias Cecilia por la presentación. Bueno, nosotros desde hace ya varios años, junto con otros profesores, también estudiantes, hemos conformado esta unidad de estudios epidemiológicos y específicamente en el campo de la salud mental. Nosotros entendíamos que teníamos una necesidad de empezar a registrar, a estudiar, investigar, intervenir en este campo desde este lugar que hoy ya casi es una palabra habitual, pero hace ya años atrás hablar de epidemiología era como que, ¿qué bicho es ese, no? Es decir, hoy a partir de la pandemia ha tenido ya una relevancia porque ya casi todos o todos son epidemiólogos, es decir, todos opinan en relación a esto. Y siempre había una dificultad, o por decirlo así, como un distanciamiento entre los estudios vinculados a la salud mental y los estudios vinculados a la salud. La epidemiología siempre ha sido como una rama de la medicina y alejada del campo de la salud mental. Es como si los problemas vinculados a la psiquis y los problemas vinculados a este modo de, como decimos nosotros, del sufrimiento psíquico, no estarían destinados a ser estudiados a través de este tipo de metodología, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros nos interesó también observar, estudiar, investigar, no solamente por qué muere y enferma la gente desde un punto de vista médico-biológico, sino también nos interesaba investigar cómo se distribuía poblacionalmente esta denominación de sufrimiento de las personas y de qué manera esa distribución no solamente se daba, sino también cuáles eran las perspectivas que tenían las personas, los actores, sobre estos procesos de enfermar o morir. Entonces eso es un poco para entender por qué surge esta idea de armar esta unidad. Y a partir de eso venimos desarrollando desde hace ya varios años, muchos años, distintos tipos de estudios, distintos tipos de investigaciones. Hemos trabajado en estudios multicéntricos a nivel internacional con muchos países, vinculadas siempre a dos temáticas que han sido el eje de nuestro campo de investigación. Uno, el eje vinculado a la drogadependencia y sus problemáticas que se vinculan a este tema, y otro vinculado específicamente a la perspectiva del trabajo de la salud mental. Así es que hemos estado trabajando en muchos estudios. La unidad dirigida por el doctor Raúl Gómez, vinculado a nuevos indicadores del consumo en pandemia. Esto es muy interesante porque acabamos de terminar un estudio que se ha relevado en 23 provincias de la Argentina, tratando de indagar si el consumo vinculado a la drogadependencia ha tenido un aumento o cómo se ha comportado. Así que ya dentro de poquito ya vamos a tener esos datos, ya están, se van a publicar. Y como esto, bueno, hemos estado desarrollando distintos temas. Independientemente de estos estudios que venimos realizando, también nos surgió preguntarnos qué está ocurriendo, ¿no? En primer paso, qué estaba ocurriendo en relación a este sufrimiento de las personas en este contexto de la pandemia. Así fue que con otros grupos de profesionales, con gente de la Facultad de Psicología, otras instituciones, estuvimos y empezamos a conversar en el orden de generar una estrategia solidaria que permita acercarnos a estos problemas y acompañarlos. Creo que era uno de los lemas fundamentales nuestro, se situaba en eso, ¿no? Fundamentalmente teniendo la idea de auspiciar los diálogos. Entendíamos que este contexto de cuarentena era un contexto fundamentalmente que a mucha gente la había encontrado en soledad, y que posiblemente esta falta de establecer diálogo, comunicación, compartir las cosas que cotidianamente se compartía con otros, quedó un poco cercenada, y entonces surgió esta idea. Una idea, podríamos decir, no innovadora, porque el trabajo en grupo no tiene nada de nuevo, sino de pensarlo con esta estrategia virtual, y así fue que surgió en la perspectiva del trabajo en grupo. Nosotros, desde la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial, estamos trabajando grupalmente y de manera virtual y de acceso libre a todo el territorio argentino, e inclusive tenemos gente de otros países. Creo que se corresponde a los propósitos que tiene en este caso la Unidad de Estudios Epidemiológicos, ¿no? Si no solamente quedarnos en esta instancia académica de la investigación, sino también salir y ser parte de la responsabilidad académica por ser una universidad pública. Creo que nosotros tenemos una deuda con la sociedad, porque hemos llevado adelante nuestros estudios con el esfuerzo de toda la población. Entonces, en ese sentido, nos parecía muy oportuno y necesario que podamos retribuir y participar en alguna medida en una estrategia que permita, yo no diría la palabra devolviendo, pero sí compartiendo estos malestares con esta población. Bueno, ese ha sido fundamentalmente desde este lugar de la unidad, poder participar sobre esto, ¿no? Además de aprovechar la perspectiva académica para tratar de ir sistematizando de alguna manera todas estas expresiones que van realizando los usuarios en el contexto de la participación de los grupos. Creo que también la idea nuestra es en algún momento resumir esto en algún tipo de documento que permita tener, aunque sea un recuerdo de este momento, ¿no? Agradezco, Cecilia, que hayas participado en esto. Seguiremos adelante y los invito a seguir escuchando los distintos diálogos. Sin duda son muy interesantes y plantean temáticas que nos parece que nos van a permitir pensar estos momentos desde otro lugar. Eso es simplemente. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a vos también por haberme convocado a participar de este proyecto. Y bueno, vamos a continuar entonces con los diálogos. Te mando un abrazo y bueno, estaremos en contacto. Nuevamente aquí con los diálogos de salud mental en contexto de la pandemia. Queremos agradecer nuevamente por el acompañamiento que vienen realizando a esta estrategia que hemos denominado diálogos, en función de poder crear y auspiciar un espacio donde distintas voces de las Américas pudieran dar cuenta de los diferentes procesos que se está viviendo vinculado a la salud mental en estos países. Hoy tenemos el gran gusto y honor que nos acompañe Renato Oliveira Sousa. Renato obtuvo el título de médico en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en el año 95 y el título de especialista en psiquiatría en la Universidad de San Pablo. En el año 2000 recibió el título de posgrado en psiquiatría forense en el King's College de Londres y obtuvo además una maestría en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres en el año 2008. Trabajó en la Organización de Médicos Sin Fronteras, en la que desempeñó diversos cargos en salud mental y posteriormente se incorporó al Comité Internacional de la Cruz Roja como psiquiatra en Suiza. Desde febrero del 2018 hasta enero del 2020 se desempeñó como especialista en salud mental y apoyo psicosocial a nivel regional para el Comité Internacional de la Cruz Roja y en la delegación de Beirut, Líbano, y en la sede de Ginebra, Suiza. Antes de iniciar sus funciones en la OPS en abril de 2020, como jefe de la Unidad de Salud Mental y de Uso de Sustancias, trabajó como consultor para el Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias en la sede de la OMS en Ginebra. Renato, te queremos dar especial gracias por tu presencia y colaboración en estos espacios que nosotros consideramos muy importantes, ya que por el lugar y la experiencia que ocupas seguramente vas a poder hacer un aporte muy importante en términos de una visión un poco más amplia sobre la situación que estamos atravesando en este contexto de pandemia en referencia a las problemáticas de salud mental. Hace poco estuve leyendo un trabajo recientemente realizado por ustedes y con representantes de algunos países vinculado al impacto de la pandemia en algunas regiones, en algunos países de América Latina. Para nosotros sería muy interesante que tú puedas compartir algo de esa experiencia y de esos resultados, porque ya que uno de nuestros intereses es saber ir observando qué está aconteciendo en los diferentes países en relación a esto que hacíamos referencia del impacto de la pandemia en la salud mental de las poblaciones. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Principalmente hablar de un tema que es tan importante, que es el impacto de la pandemia en la salud mental de poblaciones. Se intentó un poco elaborar tu primera pregunta. Lo que nosotros sabemos ahora es que si bien que los datos de nuestra región son todavía escasos, los informes ya indican un aumento de los síntomas de depresión, ansiedad y consumo de sustancias relacionadas con COVID-19 en varios países. Entre el 20 y 25% de los canadienses de 18 a 54 años de edad han aumentado la cantidad de alcohol que consumen debido a las medidas de distanciamiento, y las ventas de cannabis en el país también han aumentado. En una encuesta nacional realizada en los Estados Unidos, se informó de que casi la mitad de los adultos indicaron que su salud mental se había visto afectada negativamente debido a la preocupación y el estrés por el virus. Una encuesta realizada entre profesionales de salud en Paraguay encontró que el 32% reportó síntomas moderados a severos de depresión, 41% de ansiedad, 27% de insomnio y 38% de angustia. Otro estudio de Brasil encontró que en la etapa inicial de la pandemia, más de la mitad de los adultos encuestados experimentaron una angustia psicológica moderada y el 18% experimentó una angustia severa. Estos son estudios iniciales. Creo que hay más investigaciones que van a salir en los próximos meses, pero los datos que tenemos ahora ya no nos preocupan mucho. Evidentemente que los indicadores que están aportando ustedes seguramente nos lleva a pensar de que esto va a tener un impacto a corto y mediano y largo plazo, ¿no?, en relación a las poblaciones. En este sentido, ¿cómo visualizás o pensás que se va a desarrollar este impacto? ¿De qué manera en las poblaciones? Gracias, Miguel. La pandemia COVID ha impactado significativamente la forma en que las personas viven y interactúan entre sí en todo el mundo. Entre las consecuencias importantes de la pandemia figuran las medidas de distanciamiento físico, que han dado lugar al cierre generalizado de lugares de trabajo, escuelas y servicios sanitarios y sociales, el desempleo, la inseguridad financiera, de vivienda y alimentaria, el aumento de la xenofobia y una posible mayor exposición a los medios de comunicación social y a las noticias relacionadas con la pandemia. Todos estos resultados, junto con las consecuencias directas de la infección, son importantes factores de riesgo para la salud y el bienestar mental. La gente puede sentirse angustiada, ansiosa y temerosa en esta situación. Los estresantes psicosociales debido a COVID pueden conducir a conductas no saludables y a formas dañinas de afrontarlas que aumentan el riesgo de problemas de salud mental, incluyendo el uso dañino de alcohol, las drogas o pasar más tiempo en conductas potencialmente adictivas como el juego y las apuestas. Además de sentir angustia inmediata en respuesta a la pandemia, las personas pueden correr un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental y por consumo de sustancias a más largo plazo, como tú decías, o de que se desencadenen o agraven sus afecciones de salud mental existentes, que es una otra preocupación. También estamos viendo un aumento de los índices de violencia doméstica y abuso infantil a lo largo de la pandemia COVID, lo que puede tener un profundo impacto en la salud mental de los sobrevivientes. Ciertos grupos pueden ser más vulnerables a los problemas de salud mental, entre ellos los trabajadores en primera línea, en particular los trabajadores sanitarios, las personas infectadas por el COVID o que se están recuperando de él y sus familiares y cuidadores, los adultos mayores, las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias persistentes y otras afecciones de salud, las personas que viven en instituciones y las personas expuestas a la violencia. Las poblaciones indígenas y las personas en situación de desplazamiento también podrían correr un mayor riesgo. En relación, yo pensaba que recordaba algunos datos vinculados a documentos de OPS en el año 2009 que se denominó Estrategia y Plan de Acción en Salud Mental y que después dio al documento del Consenso de Panamá. Y en ese documento una de las cuestiones muy importantes que se establecía una brecha entre las problemáticas vinculadas, sobre todo en el caso este específico, un ejemplo de depresión, una brecha entre lo que se sufría, no así, las personas que eran portadoras de este sufrimiento y la capacidad del Estado en darle una respuesta a esta, ¿no? Es decir, esta brecha entre el sufrimiento y la atención. Y que tenía un porcentaje alarmante que estaba por encima del 50%. Ahora, pensando lo que tú dices en este desarrollo, en este contexto, este nuevo contexto que nos da la pandemia y que conlleva a una crisis generalizada en muchos aspectos, es bien sabido que en los contextos de crisis las demandas aumentan, como tú lo acabas de decir, que es muy probable que haya un aumento en las patologías y en las problemáticas vinculadas a salud mental. Ahora, según tu criterio, para que esta brecha ahora no sea mayor, no así de la que ya se viene dando, ¿qué políticas en salud mental y estrategias deberían pensar las regiones, los países, a los fines de que esta brecha no aumente? Sí, Miguel, es una otra pregunta muy importante, principalmente también porque este año conmemoramos 30 años de la Declaración de Caracas, que fue un marco acá en nuestra región. Con las preocupaciones que estamos hablando ahora, creo que más que nunca es importante que los gobiernos fortalezcan sus sistemas, políticas y servicios de salud mental para poder apoyar tanto a las personas que ya presentan problemas de salud mental como al esperado aumento de los problemas de salud mental que se prevé debido a la pandemia. Esto significa que ahora es más esencial que nunca elaborar y financiar planes nacionales que trasladen la atención de las instituciones a los servicios comunitarios, garantizar la cobertura de las condiciones de salud mental en los paquetes de seguros de salud y crear la capacidad de recursos humanos para prestar una atención social y de salud mental de calidad en la comunidad. En el caso de consumo de alcohol, los gobiernos deben también trabajar para establecer medidas adicionales sobre el alcohol, así como para hacer más estrictos los reglamentos existentes. Igualmente importante, Miguel, es el papel que desempeñan los países en el suministro de información actualizada, exacta y accesible sobre COVID, que promueve la salud mental y el bienestar psicosocial a sus poblaciones y en la recompilación y presentación más sistemática de datos sobre COVID y la salud mental y el uso de sustancias, a fin de que podamos comprender mejor el impacto de COVID en la salud mental de nuestra región como un todo. Y en este sentido que tú dices que deben incrementar y prestar cierta atención, supongo que también habría que hacerse eco en términos presupuestarios, es decir, los países deberían asignar un presupuesto acorde a estas nuevas posibilidades, digamos, de infraestructura y de recursos en tanto para atender estas nuevas demandas. Ahora, en particular, ¿qué estrategia uno priorizaría o tendría que tener prioridad en términos de pensar no solamente la asistencia, sino la prevención, es decir, las cuestiones que hay que necesarias que no se sigan agudizando? Las medidas prioritarias para la salud mental durante COVID deberían incluir el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos nacionales de coordinación para la salud mental y el apoyo psicosocial. Entonces, la coordinación a nivel nacional es el primer paso. La evaluación de las necesidades locales y la elaboración de planes de aplicación de salud mental y COVID específicos para cada país. Y el fortalecimiento también de los servicios de salud mental existentes y su adaptación a la pandemia de COVID, como por ejemplo mediante la telesalud mental. Una forma de fortalecer esos servicios es mediante la capacitación del personal sanitario local y de los encargados de la respuesta en primera línea. También es importante facilitar la capacidad de recuperación de la comunidad, la autoayuda y las redes de apoyo social, que son formas de prevención que los problemas se agraven o más personas desarrollen problemas de salud mental, trastornos mentales. Además, las intervenciones deben también dar prioridad a los servicios y la comunicación en salud mental para las comunidades y poblaciones vulnerables y a la protección de los derechos humanos de quienes corren mayor riesgo de que se violen durante la pandemia, como por ejemplo personas que permanecen en instituciones y personas con discapacidades. Ahí, Renato, tú me recordabas que se van a cumplir 30 años de este hito tan importante para América, que es la Declaración de Caracas, ¿no? Es decir, un hito fundante que a partir de ellos muchos países adoptaron en términos de lo que se llamó la reforma psiquiátrica, los procesos de desmanicomización o de desinstitucionalización. En relación a esto, seguramente hubo un avance muy importante teniendo en cuenta estos principios, ¿no? Y yo vuelvo a que en el Consenso de Panamá hay algo que me pareció muy interesante, porque además tuve el gusto y el honor de poder participar, que se estableció como un lema, ¿no? El lema fundamental de este consenso era por un continente en el 2020 sin manicomio. En esta línea de trabajo como una utopía de trabajo y de consenso de la región, ¿en qué sentido crees que esto va avanzando en la región? Nosotros sabemos que algunos países avanzaron, pero hay mucho aún a hacer. Es muy importante que los países prioricen el desarrollo de servicios de salud mental comunitarios y que con el desarrollo de los servicios de salud mental comunitarios el proceso de deinstitucionalización empiece para los países que no empezaron y continúe para los países que ya lo hacen. Sin duda alguna, continúa siendo una prioridad para nuestra región, porque desafortunadamente muchos países no lograron cambiar el modelo de servicio. Nosotros esperamos que con la celebración de los 30 años de la Declaración de Caracas, estamos planeando en este momento un evento con la participación de los países y profesionales especializados en la área de salud mental comunitaria. Estamos esperando hacer, como decía, un evento para que crea un nuevo impulso para el desarrollo de los servicios de salud mental comunitaria y el proceso de desinstitucionalización, que creo yo que el COVID, la pandemia actual, crea la reflexión de cuánto más es importante que las poblaciones con enfermedades mentales sean tratadas, sean apoyadas en su comunidad cerca de sus casas. Una otra pregunta que a nosotros, desde que estamos organizando estos diálogos, nos interesa era ver, digamos que en este nuevo contexto, este nuevo escenario, desde más yéndonos a un campo académico, por llamarlo así, es el rol de las universidades en la formación de los recursos vinculados a la salud mental. El nuevo, no digo el nuevo papel, sino el papel que deberían tomar o tener en cuenta a los fines de estar en concordancia con la, digamos, no solamente en términos de los lineamientos de las políticas que van desarrollando cada país, porque hay países que van avanzando, como tú dices, en el desarrollo de estos procesos de desinstitucionalización. Un ejemplo, en nuestro país, en el año 2010 se implementó una ley donde avanza en eso y que, sí, y que va lentamente, pero va avanzando, pero parece que hay un quiebre, por llamarlo así, entre lo que la ley establece en términos de propuesta, en términos de tratamiento, en términos de política, y lo que las instituciones educativas, sobre todo las universitarias y las de posgrado, tienen en sus contenidos. A tu criterio, ¿cuál sería el rol o el papel que deberían tener hoy estas instituciones formadoras para estar acorde a este proceso de desinstitucionalización? Yo creo que la formación de los profesionales en los tópicos que estamos hablando ahora es una estrategia muy importante para cambiar el modelo de los servicios, pero también, como estamos hablando de COVID ahora, para hacer que los futuros profesionales de salud tengan una mayor capacidad de lidiar con problemas que vemos ahora, con el posible aumento de problemas de salud mental, con las reacciones en salud mental que la población está presentando ahora también. Entonces, la manera que veo, Miguel, es que los futuros profesionales de salud mental deben tener los conocimientos y las aptitudes necesarias para comprender y abordar la salud mental, específicamente en situaciones de desastre y emergencia, como la que enfrentamos ahora. También deberían estar capacitados para realizar intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial a distancia, ya que situaciones como la actual pandemia pueden requerir. Es la nueva manera de interagir ahora. Entonces, la formación de los profesionales necesita incorporar estos elementos también. Sin embargo, lo más importante es que durante el COVID, los trabajadores de la salud corren un mayor riesgo de sufrir una mala salud mental. Las difíciles condiciones de trabajo, incluidas las largas jornadas, el aumento de la carga de trabajo de los pacientes y el estigma y la discriminación a los que se enfrentan durante un brote, entre otros factores de estrés, pueden afectar significativamente a su bienestar psicológico en general. También puede dar lugar a un rendimiento laboral deficiente, al ausentismo y a una menor motivación en el trabajo. Es fundamental que en la formación de los nuevos profesionales, que los propios profesionales de la salud y sus supervisores y administradores reconozcan el valor de proteger su propia salud mental. Esto también debe reflejarse en su desarrollo profesional, que debe incluir la capacitación y el autocuidado, incluida la gestión del estrés y los primeros auxilios psicológicos. Vinculado a esto que venimos conversando y los aspectos en términos de impacto en la salud de las poblaciones, digamos de una manera, por decirlo así, el aumento de este sufrimiento, el aumento de nueva, podríamos llamar patología, no es el nombre que más me agrada, pero sí algunos síntomas. También no sé si ustedes han podido observar que han surgido desde el campo, digamos, no solamente desde el Estado, sino de la sociedad civil y de las instituciones vinculadas a la educación, por ejemplo, universidades y facultades, estrategias de, podríamos decirla, llamarlas de fortalecimiento, es decir, aspectos negativos donde se ha creado, digamos, qué cosas fortalecen desde la comunidad esta pandemia, ¿no? Es decir, ustedes también han podido recoger esa experiencia en algunos países. Los países comunican con nosotros muchas veces la dificultad de mantener los servicios de salud mental, los obstáculos para continuar el tratamiento de los pacientes. Entonces, esto es una cosa que escuchamos mucho de los países ahora. Una otra cosa que escuchamos mucho también es la necesidad de muchos países nos piden ayuda técnica en cómo transformar los servicios en servicios de ayuda remota, por teléfono, videoconferencias o por internet también. Estos son los puntos que llaman mucho nuestra atención ahora, en este momento que los países están se deparando con la necesidad de cambiar los servicios para poder continuar ayudando personas que hacen tratamiento para enfermedades de salud mental. Sin duda, algunas veces, no solamente países, pero personas también comentan la oportunidad que esta crisis trae de rever algunos conceptos, de cambiar algunos modos de vida, pero yo tengo la impresión que es muy temprano para hacer una evaluación de cómo esto afecta la salud mental de las poblaciones. Yo preferiría tener más estudios, comprender un poco más, porque en realidad pienso que lo que estamos haciendo ahora son intentando prever lo que puede acontecer para que podamos nos preparar. Con certeza necesitamos más investigaciones para tener una idea mejor y más precisa. Para nosotros nos parece muy interesante esto que decís, porque creo que se debe estimular y digamos, fortalecer estas cuestiones vinculadas a los procesos de investigación para que nos den cierta luz, ¿no? O establecer este tipo de actuaciones, diálogos que nos permitan ir compartiendo estas experiencias en los distintos países, ¿no? Bueno, Renato, no sé si tú quieres agregar algo que te parezca que puedas aportar, algún otro comentario que te parezca oportuno para este diálogo. Algunos puntos antes de terminar, Miguel, que creo que son en nuestra manera de ver como Pajo los puntos que son más importantes. Lo que sabemos en realidad es una cosa que tú decías, es que mismo antes de COVID, la limitación de la financiación de la salud mental y de los recursos humanos significaba una gran brecha en el tratamiento. Y los factores estresantes de COVID ahora pueden contribuir a un aumento de nuevos casos, como hablamos, de salud mental, uso de sustancias o empeoramiento de los ya existentes. No tenemos muchos datos, pero tenemos miedo que el número de casos de la prevalencia de problemas de salud mental va a aumentar. En nuestro trabajo con los países, lo que pensamos, estamos hablando con ellos, que es importante hacer. Número uno, la evaluación y la vigilancia rápida, como hablábamos ahora, de las necesidades de los recursos. El refuerzo de los mecanismos normativos y legislativos que promuevan y protegen la salud mental son también muy importantes ahora. La comunicación sobre la promoción de la salud mental, la prevención y la comunicación de riesgos de una manera clara a la población también es muy importante para evitar el miedo, la angustia excesiva. Y junto con esto, el desarrollo de capacidades en primeros auxilios psicológicos con la adaptación a COVID y las habilidades psicosociales básicas. Esto creemos que es una cosa importante para todos, no solamente para profesionales de salud y profesionales de primera línea. Nosotros creemos que es importante que todas las personas tengan la capacidad de ofrecer una ayuda psicológica básica a los otros que están a su alrededor, están en sufrimiento. Entonces es un importante momento también para aumentar la capacitación en estas técnicas que son muy básicas, muy simples y que se llaman primeros auxilios psicológicos. El bienestar y el apoyo a los profesionales de salud sin duda es un punto muy importante que tenemos que siempre enfatizar. Como yo decía antes, entre los puntos más importantes ahora y muchas veces es olvidado es que tenemos que asegurar el acceso y la continuación de tratamiento a las condiciones mentales, neurológicas y por uso de sustancias, y también no olvidar la importancia de tener estrategias y actividades para prevenir el suicidio, que es una otra cosa que tenemos temor también que pueda aumentar con la situación que todos nosotros estamos enfrentando, no solamente por el estrés directo del COVID, pero por el aumento de la pobreza, el desempleo. Todos factores estos son factores de riesgo que sabemos que pueden aumentar las tasas de suicidio. Entonces es importante que los países también tengan esto en cuenta. Proteger personas con problemas de salud mental que aún están en instituciones, utilizar la oportunidad que tenemos ahora para crear alternativas comunitarias de desinstitucionalización es un punto muy importante que también estamos siempre enfatizando en nuestro diálogo con los países. Y el último punto, no es lo menos importante, es tan importante cuanto todos los otros, que es reconstruir mejor y crear oportunidades para fortalecer y reforzar el sistema de salud mental. Muchas veces oportunidades de crisis, nosotros tenemos experiencia en otros países, son oportunidades donde podemos con fondos que às vezes chegam para tratar problemas relacionados à pandemia, estes fundos podem também ser direcionados para melhorar os sistemas de saúde mental dos países, porque, como estávamos falando hasta agora, a saúde mental está muito estritamente relacionada com a pandemia de COVID. Então, esses são alguns pontos que me gostaria enfatizar, Miguel. Agradeço por la oportunidade. No, por favor, os agradecidos somos nosotros nuevamente, desde la Facultad de Psicología, la Unidad de Estudios Epidemiológicos, la Maestría, la Red Solidaria de Acompañamiento, que son estas instituciones que estamos trabajando no solamente en estos diálogos, sino también tratando de implementar otras estrategias para poder ser parte de todo este proceso de pensar algún acompañamiento, ayuda, asistencia, prevención en esta situación desde nuestro rol de profesionales de la salud mental. Nuevamente te agradecemos y ojalá que en algún otro momento nos volvamos a encontrar y seguir dialogando y aprovechando tu conocimiento acerca de, digamos, no solamente por la experiencia, sino esta capacidad de poder resumir la experiencia de varios países, y que nos puedas comunicar y compartir con nosotros y con otros también, gente de otros países. Sí, con mucho gusto. Muy buen día y te agradecemos nuevamente. Para ti también. Muchas gracias, Miguel.